Hoy vamos a hacer un video importante, no importante el video en sí, sino importante para el caballo. Vamos a hablar de la limpieza de los cascos. Es muy importante, más en días con tanto barro como hoy. No tengo el elemento ideal, pero tengo un destornillador Phillips que me va a servir para poder sacar la tierra, el barro que se juntó. Miren, vamos a ver. Miren, ahí se ve perfecto. Ven como la herradura, ahí tendría que haber un huequito y eso está lleno de tierra. Ven la mano, ven la mano, todo esto, esta tierra no debería estar. Ahora la vamos a sacar y les voy a mostrar cómo queda al final. Ven, así está limpio. No es una limpieza a perfección, pero por lo menos ya tiene, no tiene toda esa tierra. Y eso les permite caminar mucho mejor, que no pueda llegar a ver alguna piedra o algo que le esté molestando. Así que los días de barro especialmente hay que sacar todos los días, limpiar. Ayer hice lo mismo, hoy ya tenía todo tapado, así que vamos a seguir. Bueno, seguí con la otra mano. Después de limpiar la otra mano, me fui para la pata de atrás y ya lo empecé a ver como un poco molesto. Se dejó limpiar la pata, pero empezó a ponerse muy, muy molesto con un lado, así que empecé a encontrar un poco de tensión en el cuello y eso lo tenía molesto. Se fue empezando a hacer de noche, estuve un rato largo trabajando, ya no se veía, pero bueno, terminé de limpiarle la pata. Vamos a cerrar el vlog del día de hoy acá. Gracias por estar ahí, nos vemos en el futuro.